Bienvenidos a Pueblo y Arte, una ventana abierta a la cultura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es muy grato para mí reencontrarme con todos ustedes. Y estén atentos porque, como siempre, tenemos lo mejor en cuanto a notas culturales acá en el programa. Quiero celebrar nuestra noche de talentos 2024, que conforma en buena parte la escolita Melvin Jones.
terminando la noche de talentos. Estamos aquí en la Feria Internacional del Libro llamado Arte y Cultura Oruro para la presentación del poemario Yo fui la oscura sombra del escritor Javier Tarqui Maldonado. Un aplauso, por favor. Damos así el acto de apertura. Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma, Cicerón. Palabras de circunstancia a cargo de Jorge Vargas Llosa. En caso de que no se encuentre, vamos a comentarios del libro a cargo de Verónica Laura Vargas. Y antes de seguir el programa, fiel a mi identidad, la puntualidad es un don que debemos cultivar en Bolivia. Se ha programado para una hora y estamos empezando en esa hora. Entonces, voy a invitar cordialmente a mi presentadora, aquí Verito Laura Vargas, a que ocupe este lugar, pero antes vamos a hablar un poco del sentido de una Feria Internacional del Libro. Quiero agradecer profundamente la presencia de Pueblo y Arte. A través de la ventana que nos abre este medio de comunicación, vamos a llegar a aquella gente que se vio afectada por el paro del transporte y que no puede llegar a la Feria Internacional. Pero la vida debe continuar y nosotros tenemos que infundir ánimos para eso. Veo algunos niños, algunos jóvenes, la familia presente. Muchas gracias por asistir y gracias al espacio abierto, los auspiciadores. La Universidad Técnica de Oruro tuvo una gran iniciativa al abrir esto que era tan necesario para los orubeños, una necesidad latente que hoy se ve hecha realidad. ¡Qué lindo! Hay que aplaudir realmente a la Universidad Técnica de Oruro, que ha logrado hacer lo que ningún gobierno municipal, ningún gobierno departamental pudo hacer a lo largo de décadas, que Oruro pedía, los escritores pedían, los libreros pedían, el pueblo pedía libro, cultura. ¡Qué bien que la universidad haya emprendido esta actividad! Y hoy podamos disfrutar. Sabemos que en el futuro esto va a crecer proporcionalmente a lo que significa el desarrollo de un pueblo, el desarrollo de una ciudad, porque la educación, la formación del niño, del joven, del adulto, no sería posible sin libros. Así que nosotros profundamente agradecidos. Ahora quiero pedirle por favor a mi presentadora Verónica Laura Vargas a hacer el comentario. Muchas gracias. Quiero empezar saludando y dando la bienvenida a quienes nos acompañan esta bonita tarde. Es para mí un privilegio, un gran honor
hacer la presentación de este maravilloso libro titulado Yo fui la oscura sombra, del escritor Javier Tarqui Maldonado, quien además es el presidente de la Unión Nacional de Poetas y Escritores Filial Uruguay. Yo fui la oscura sombra es un libro de exquisita estética que guarda entre sus páginas 46 poemas. El poemario se divide en 4 partes. La primera, denominada Ficciones, como en su prólogo menciona, está dedicada a la niñez y la adolescencia. La segunda, Sentires, son versos dedicados en toda su magnitud al amor, a ese sentimiento que se forma en nosotros desde el momento de la concepción. A esa hora de la noche las letras fluyen en las manos de Javier. Desde lo más íntimo de su instinto poético, las palabras brotan, saltan, juegan, ríen, para finalmente hacerse verso y florecer en una hoja de papel empapado de tiempo y memoria. Entonces, la poesía es. Y por último tenemos versos dedicados a la noble tierra de los Urus, Oruro, que resaltan nuestras costumbres, nuestros mitos y leyendas, la nostalgia de un lago y el grito silencioso de un faro, del faro de Conchupata. Este poemario, además, tiene una característica muy especial. Cada poema está musicalizado, incluye un código QR al final de la misma para que el lector pueda escuchar el poema hecho canción. Es inevitable destacar la conexión que existe entre el poema y la música, ya que la primera, es decir, el poema, provoca al otro, formando así una simbiosis. La música intuye de tal manera el sentimiento que al fin determina a los primeros. Siempre resaltan la imagen, las imágenes de nuestro contexto. Agradezco siempre al programa Pueblo y Arte por dar cobertura y por siempre transmitir todo lo que los artistas y el ambiente cultural van reflejando en Oruro. Y al ver aquí a estos 5 artistas en realidad, a 4 de ellos los conozco muy bien, son colegas míos en la BAP, en la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos. A uno de ellos fue mi estudiante en el colegio y me alegra tener el nombre de acá, de David Pacci. Entonces quiere decir que Saúl Rivera, bueno, en algún momento está aportando algo también a esta sociedad, a este gusto estético que tenemos, que compartimos. Y a las otras personas que tal vez no tengo el honor de conocerlos, hoy los voy a conocer, pero al observar las obras, uno se siente feliz porque hay gente joven que está realizando este tipo de trabajos. Hay gente que con la misma emoción que nosotros tenemos, continúa realizando sus obras y continúa dando vida a tan noble espacio que nos brinda la universidad.
es un grupo de expositores jóvenes de buena calidad, de buen nivel, ¿no? A los que auguramos muchos éxitos, tienen mucho camino por delante y continúen trabajando. Ahora, si están combinando con otras cosas, como trabajar y estudiar, así es la vida, ¿no? No se puede hacer nada. Para la Universidad Técnica de Oruro siempre es una obligación ético, moral, práctico y además filosófico de apoyar, de motivar a los artistas. Por eso es que cede estos espacios en forma gratuita a los artistas. Con todo esto que he vertido, quiero pues deseando muchos éxitos a los expositores, inaugurar la presente exposición. Muchas gracias. Sí, en realidad esta exposición ha surgido de esa amistad que tenemos, ¿no? Que se realiza como compañeros dentro del Instituto de Bellas Artes. Todos somos egresados del Instituto de Bellas Artes y el título de nuestra exposición es Miscelánea, para mostrarnos en las diferentes técnicas, en la diversidad que cada uno de nosotros tenemos, ciertos talentos que mostramos y somos de repente mucho mejores en algunas técnicas, ¿no? Ese es el motivo del título de la exposición Miscelánea. Muchas veces al artista no se le compensa como debería de serlo, ¿no? No se lo valora. Son muchas veces que ya prácticamente el arte se está llegando a quedar atrás debido a las impresiones, debido a la tecnología. Pero nosotros como artistas tenemos la idea de que la expresión de hacerlo mediante la mano, e incluso en diferentes países, lugares, hay artistas que pese a no tener la condición de las manitos, incluso ellos se dan modos de expresar, ¿no?, el arte. Y eso es lo fundamental para nosotros, dejar un rastro, una huella como personas en este mundo. La exposición se va a realizar toda la semana aquí en la Casa Simón y Patiño, en los horarios de oficina, ¿no? Desde las 9 hasta las 12 del mediodía, desde las 3 hasta las 6 de la tarde. Invitamos a todos que puedan venir a ver nuestro trabajo y así nos puedan fomentar a seguir adelante y a seguir mejorando, ¿no? No olvides que en Pueblo y Arte también te esperamos, tanto como en Facebook y en YouTube con el mismo nombre, Pueblo y Arte. Queremos que estés junto con nosotros y nos acompañes semana tras semana y que también puedas compartir cada una de las notas que tenemos para ti. Bien, de esta manera vamos a ver esta nota. En este día tan importante, cabe recordar de que en el año 1606, Manuel Castro de Padilla funda la muy noble y leal villa de San Felipe de Austria. Este denominativo es el oficial y el que se encuentra registrado en el acta de fundación,
Ahora bien, antes de 1606, nuestra ciudad era habitada por los urus y fue Francisco de Medrano quien descubrió el yacimiento de plata en el centro que fue denominado San Cristóbal. Los inversionistas españoles se anoticiaron de este descubrimiento y no dudaron en arribar a nuestra comuna para explotar el mineral y con ello darle la vida a la aldea de San Miguel. Sin embargo, los pobladores exigieron que se funde una ciudad y la audiencia de Charcas envió a Manuel Castro de Padilla a fundar la muy noble y leal Villa de San Felipe de Austria en honor al monarca Felipe III. ...418 años de fundación de la ciudad de Oruro. Orureñas y orureños, han transcurrido 418 años de la fundación de la muy noble y leal Villa San Felipe de Austria, hoy ciudad de Oruro. Instituido por el oidor licenciado Manuel de Castro y Padilla, un 1 de noviembre de 1606, hito histórico, con lo que esta capital inició a forjar su historia y su futuro. Esta tierra desde siempre fue privilegiada con una inmensa riqueza en recursos naturales como la minería. También siempre destacó su cultura y tradiciones. Actualmente Oruro es una ciudad histórica llena de costumbres y folclore. Deslumbra al mundo con su carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Con su gente valerosa y trabajadora, contribuye de manera significativa al desarrollo social y económico del Estado plurinacional de Bolivia, mediante sus potencialidades como la minería, el comercio, el turismo y la cultura, por impulsar la economía naranja y convertirnos en una ciudad pujante, explotando estas potencialidades. 418 años de fundación. Desde el gobierno autónomo municipal de Oruro celebramos con orgullo esta fecha histórica. Saludamos y felicitamos a cada una de las orureñas y orureños. Convocamos con firmeza a la unidad inquebrantable y asumir firme compromiso a seguir construyendo más progreso, consolidar la transformación de nuestra ciudad con desarrollo urbanístico y sostenible, garantizando obras y proyectos que permitan brindar una vida digna a las familias orureñas. Siempre les hemos aclarado, somos autoridades circunstanciales, pero queremos mucho a nuestro querido Oruro. Hemos salido de esos barrios periurbanos donde tal vez no contábamos con alcantarillado y la necesidad de pavimento, de centros de salud, pero viviendo esas necesidades, el gobierno autónomo municipal se proyecta a ser otro tipo de municipio con todas esas necesidades y a salir adelante. Muchas felicidades, con fuerza y con firmeza. ¡Que viva Oruro! Muchas gracias. De nuestra querida ciudad de Oruro. Estaba escuchando atentamente los discursos de las anteriores personas que se han dirigido a todos ustedes y tenemos bastantes acontecimientos o hechos dentro de la historia de nuestro país que han marcado a Oruro como precursor en diferentes áreas. Ejemplo, el primer equipo de fútbol profesional boliviano, Oruro Royal, nació aquí, nació en Bolivia. La tricolor boliviana, en nuestro rojo, amarillo y verde,
habló por primera vez en el país en nuestro estado de Cochabamba. El título internacional que tiene nuestro querido Oruro como obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad en Oruro. Aquí en Oruro nació el Estado Plurinacional de Bolivia. Aquí en Oruro se aprobó la Constitución Política del Estado. Entonces, los urdeños tenemos bastantes elementos para tener un rol protagónico en la historia de nuestro país. Por ello, quiero hacer entrega de este reconocimiento al Consejo Municipal de Oruro a través de su presidente para todos los concejales del municipio de Oruro, que sean buenas y que los reciban muy bien. Muchas felicidades, hermano presidente. Y ahí yo le voy a decir, por favor, ¡Oruro de pie! ¡Siempre de pie! ¡Uno más! ¡Oruro de pie! ¡Siempre de pie! Muchas gracias. Thank you.
Por mi oro del alma, se va la primerita. Desde Pueblo Yarte te decimos muchas gracias por seguir con nosotros. Te mandamos un gran saludo a ti que nos estás viendo. De esta manera vayamos a ver esta nota. Bueno, mi nombre es Edgar Quispe, soy artista del agua. Mi trayectoria, he empezado la carrera de Artes Plásticas de la UMSA. Ahí he tenido grandes docentes que han sido, que han guiado mi carrera, ¿no? Como el maestro Javier Fernández, Ricardo Pérez Alcalá,
Edgar Arandia, Julio César Telles también. Entonces, gracias a ellos ha sido esta influencia fuerte que tengo en la acuarela, ¿verdad? Entonces, este mundo de la acuarela es fantástico porque en esta muestra trato de mostrar todo lo que se puede lograr, no todo en realidad lo que se puede hacer con la acuarela, una pequeña parte, ¿no? De lo que he podido experimentar también, ¿no? Técnica de la acuarela, muchos dicen que es una de las técnicas más difíciles que hay, ¿no? Y sí, al principio es muy difícil, ya que para realizar la acuarela hay que usar agua y hay que tener sensibilidad con el agua. Entonces, se usa también muchas transparencias. En esas transparencias, uno puede cometer el error por la premura, hacer unas manchas que no quiere. Entonces, es una técnica que a veces no puedes volver atrás, se podría decir, ¿no? O sea, línea que haces, línea que se queda. Entonces, o mancha que haces, mancha que se queda. ¿No? Desde ese punto de vista, sí es muy complicado la acuarela. Pero con el transcurso del tiempo y con mucha práctica, sí se puede lograr hacer todo lo que uno se pretende hacer, ¿no? Hay una frase que un artista nos decía que era: Dios es acuarelista, decía, ¿no? Y se refería a que todo se puede realizar con la técnica de la acuarela, ¿no? Una de las temáticas que toco es los teleféricos de La Paz, ¿no? Y una de las características que tienen los teleféricos de La Paz es estas estructuras, casas que están construidas en los cerros, ¿no? Y cualquiera diría que estamos locos en La Paz porque ¿quién se va a animar a construir en los cerros, al borde del precipicio? ¿No? Los paseños. Entonces, sí, esta es una, eso es lo que me fascina del paisaje urbano de La Paz, ¿no? Y es característico. Y también el teleférico nos ha abierto nuevos puntos de vista, ¿no? Entonces, esos nuevos puntos de vista han hecho que los artistas hagan un poco más de lo que es la acuarela, ¿no? También he trabajado algunas obras que son surrealistas, se podría decir, donde he fusionado, digamos, alguna temática que es el paisaje junto con algo que me fascina, que son los caballos, ¿no? Entonces, esta obra habla un poco de lo que es, Todos Santos y algunos de sus símbolos, ¿no? Por ejemplo, la cebolla con su tocoro, ¿no? Que en nuestra cultura significa que el muerto se va a llevar, es en forma de agua, ahí llevas el agua para al más allá, ¿no? Para el largo camino para ir al más allá, ¿no? Después de que nos visite. Entonces, esta obra se llama El Ladrón del Agua y hace mucho tiempo yo lo he trabajado porque había sequía en La Paz, ¿no? Entonces, me he inspirado en esa sequía y he podido lograr esta obra, ¿no? Algunas empresas tienen otros pequeños símbolos. Que este, por ejemplo, es una botella de Coca-Cola y una isla, ¿no? Aquí tenemos, entonces, esos son tal vez las riquezas o a mi percepción lo que quieren robarnos o lo que se está perdiendo, ¿no? Que es el agua en las sequías, obviamente, ¿no? Bueno, están todos invitados, hoy se hace la inauguración y va a durar 2 semanas. ¿No? Y están todos invitados, pueden venir a ver las obras y también he traído una serie de postales pequeñitas para que puedan llevarse. Entonces, si están interesados en mi trabajo, ahí hay varias obras, no, no solo de esta exposición, sino de varias obras que algunas que he ganado unos premios. Entonces, están pues ahí para que puedan llevarse de recuerdo, ¿no? Entonces, sean todos, pues, vengan todos a ver la exposición, que es para todos los orureños y también para los jóvenes, especialmente para los jóvenes, ya que ellos son el futuro del agua, el futuro de lo que se puede lograr con la acuarela. Entonces, mediante esa exposición también quiero incentivar a los jóvenes para que indaguen en lo que es esta técnica y puedan, si ya saben la técnica, mejorarla, o incluso, ¿no? Hasta pueden enseñarme algunos trucos. Claro. Entonces, a finales de la exposición, el último día, se va a abrir un taller, ¿no? Entonces, pueden inscribirse
aquí en la misma galería. Entonces están todos invitados a venir pues al taller y bueno, voy a tratar de pasar de todos los conocimientos y la parte experimental que he usado en estas mis obras, ¿no? Que llamaste de este mundo, dale la felicidad, la luz y la paz. Que él, habiendo pasado por la muerte, participe con los santos de la luz eterna, como lo prometiste a Abraham y a su descendencia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración ha sido ofrecida el licenciado Luis Rodríguez González, donde vive, donde reina, en paz descanse, que se reciba su oración. Que se reciba su oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenas tardes, soy el licenciado Orlando Gutiérrez, director del Colegio Juan Pablo Secundaria. El Colegio Juan Pablo, como es ya una tradición, cada año celebra a Todos Santos, recordando a nuestros seres que nos visitan. En esta ocasión tenemos la presencia del licenciado Lucio Grover Vélez González, quien está seguramente entre nosotros y a quien les rendimos esta tumba por su sacrificio, por tanto trabajo que él hizo para todo lo que es nuestra ciudad de Oruro y más allá, nuestros jóvenes que han estado siempre en cada programa que teníamos en Pueblo y Arte como Colegio Juan Pablo, también hemos tenido que asistir y queremos recordarlo en esta oportunidad para poder darle esto que es el Todos Santos y su visita acá en el colegio. Sí, también tenemos al lado justo con el otro curso al Padre Pérez Iribarne, tenemos muchas almitas que nos visitan en esta oportunidad y queremos siempre hacer posible este fortalecimiento de nuestra identidad cultural, de nuestros valores como Colegio Juan Pablo e inculcar que lo nuestro es primero siempre. Dios se nos hizo marcar, se nos hizo camino por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo de pan. Que celebramos hoy, 1 de noviembre, la vida de todos los santos, porque todos somos creados para la vida, no para la muerte. Y los santos son estos que nos han precedido
antes y para nosotros son el modelo de seguimiento al Señor. Cómo seguir, cómo ayudar, cómo estar con el Señor, ¿no? Y hoy celebramos este día de todos los que ya gozan de la vida eterna. Y quiero decir con claridad que Halloween es una celebración de culto a la muerte. No podemos aceptar eso bajo ninguna condición. Es triste que muchas personas están llevándose por la muerte. Y esto es algo triste, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es celebrar la vida. Nuestra fe nos enseña que somos creados a la vida, no a la muerte. No tenemos que celebrar el culto de la muerte. El día 2 de noviembre recordamos los difuntos, pero rezamos por ellos para que tengan la vida. No, para que no se queden en purgatorio sufriendo, pero que gocen la vida y la vida en abundancia en el reino de Dios. Importante revalorizar nuestros usos y costumbres, recordar a los seres que se han ido al más allá, y en ese sentido se ha podido emplazar esta tumba, que no solamente emplaza el día de hoy, sino que se ha trabajado desde el 27 con sus animalitos que se han ido también, que son seres queridos que forman parte de nuestra familia, a nuestros angelitos, al 31, y hoy primero a nuestras personas adultas que nos han dejado. Queremos, desde un punto de vista, socializar, concientizar a toda la población, nuestros jóvenes también, que debemos apreciar nuestra cultura, nuestros usos y costumbres, y qué mejor que hacerlo de los jóvenes para poder así valorar y respetar también todo ello. Con estas palabras queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes, agradecidos por la presencia, y bueno, una actividad, una festividad de Todos Santos, que sin duda alguna marca nuestros usos y costumbres, y nuestro, como Oruro, capital del folclore de Bolivia, no podemos quedar indiferentes. Hay hermanos que sea buena hora. Primero quiero felicitar a nuestro gobernador, a la parte de cultura, seguramente a los secretarios, que han hecho posible que esto se refleje en las costumbres y tradiciones que tenemos nosotros como orureños y como obviamente bolivianos. Es un detalle muy lindo. Podrán observar que hemos mandado también parte de lo que son nuestras almitas que han ido pereciendo por este tema de la pandemia, y es algo que se resalta. Y el día de hoy llegan nuestros difuntos mayores a las 12 del día. Han escuchado las campanadas, ha llegado a las 12 y tenemos que recibirlos, yo creo que una mezcla de sentimientos, tanto de alegría como también de tristeza. A muchas personas les gustaban los mariachis, a muchos les gustaban las bandas, a otros les gustaban los conjuntos autóctonos. Es decir, cada persona es individual, cada persona es particular. Por eso la gobernación de Oruro ha preparado este actito con nuestra mesa, con nuestras tantahuitas que aquí están disfrazaditas también, con nuestros personajes que nos han llegado y que han destacado a nivel nacional. Estamos hablando de Orlando Gutiérrez, Eduardo Balboa, Juana Zurduy de Padilla, nuestra hermana Bartolina Sisa, Tupac Katari, a nuestra expresidenta Lidia Gayler. Es decir, hemos tenido personajes también a lo largo de nuestra historia que los recordamos y los estamos recibiendo el día de hoy.
Muchas gracias por haber estado con nosotros acá en Pueblo y Arte, una ventana abierta a la cultura, tal cual como nos decía el profesor Grover Vélez. Ha sido un gusto estar con cada uno de ustedes. Le mandamos un gran saludo a la profesora Lucila Saseca, a la profesora Lidia Tarqui, que son parte del programa. De esta manera, nosotros nos despedimos desde acá, desde la ciudad de Oruro.